La primera razón por organizarse es la defensa de los territorios. Sin territorio no somos nadie, digamos, sin tierra, digamos, no somos nadie. Entonces lo que hacíamos y lo que veíamos en este sistema que venía iba avanzando sobre nosotros, sobre las comunidades campesinas, sobre las comunidades indígenas, sobre los pueblos, lo iba, en una palabra, tapando y matando, digamos. Perdimos nuestro saber y culturalmente moríamos también. La defensa del territorio es una lucha que vienen llevando a cabo los campesinos de toda Latinoamérica desde hace más de 500 años. Una historia que se repite en Córdoba, donde el despojo de las tierras que las comunidades campesinas ocuparon ancestralmente se relaciona directamente con el avance de los agronegocios y con el modelo sojero que se instaló fuertemente en los 90. Las consecuencias de este avance se pueden ver en La Encrucijada, un pequeño paraje ubicado en el noreste cordobés, en el departamento de Río Seco, a 180 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Sus pobladores viven una realidad compartida por la mayoría de las comunidades asentadas en el territorio provincial y están agrupados en la Unión Campesina del Norte, UCAN, una de las siete centrales que integran el Movimiento Campesino de Córdoba. Lo principal es, bueno, cuidar los animales. Acá la gente vive de eso, de la cría de los animales. Pero ya mucho, mucho animal acá no se puede tener porque se han cerrado muchos campos. Antes era todo abierto los campos y la gente criaba mucha majada, mucho, pero mucho tuvo que vender. Porque han comprado los campos, los gringos, cuando vino el avance de la soja y bueno, cerraron los campos y el que teníamos los animales se meten a otro campo, lo mataban, no lo podían. Entonces tuvimos que apocar el animal, la cría. Cuando vino todo este modelo, digamos, fueron desmontando, limpiando, sin dejar nada. La gente se empezó a quedar sin trabajo, no empezó a haber monte, no empezó a haber animales. Las tierras se empezaron a contaminar. Y así como se fue perdiendo el monte, se fue perdiendo la producción campesina y se fue desalojando gente también. El avance hizo que desalojara mucha más gente porque era el boom de la soja. Mientras más producía, el empresario más plata sacaba y no quería que gente estuviera ahí en el campo, digamos, porque necesitaba grandes extensiones y sigue necesitando de grandes extensiones. Oh, una lástima, y yo tenía planta de manzana, los queda una sola de manzana. Lo único que podemos tener es durano nomás. Sí, nos vamos a tener un hermoso parque, pero el veneno, yo creo que todo el veneno, porque igual que quinta, nunca más podemos tener quinta, nada, nada, nada. Y las tapas, la vejiga, nosotros no las tenemos, seguro. Y el tiempo de fumigaciones, cuando se mueren las ovejas o las cabras, yo, es por el mismo veneno que lo he hecho. Si el veneno viene todo acá. No es nada a la noche. Vos vienes a la noche, se levanta el roceo. Mira que tengo ventana segura, ahora pero lo mismo, penetra todo. A mí lo que me dijo el dueño del campo, que no le dé bolillas, que ellos traen todas las recetas, ¿viste? Y que si nosotros les hacía algo el veneno, ¿por qué no se mueren todos los que están acá a la vuelta? Pero lo que pasa es que los otros se quejan. En los parajes rurales del norte cordobés, donde el aire es seco y la lluvia escasea, realizar las actividades simples de la vida cotidiana se convierte en un trabajo arduo y pesado. Diariamente, los pobladores deben enfrentar las múltiples dificultades que implica recibir atención en salud, acceder a una escuela secundaria o conseguir un medio de transporte que los lleve hasta el pueblo más cercano. Creo que no hay nada. Es indispensable donde viene un médico cada 15 días. Pero viene a revisarte porque no tiene remedio tampoco. Te receta un remedio, tenés que ir al pueblo Sebastián Elcano, que queda 30 kilómetros, para conseguir los remedios. Si no, si uno se enferma hay que buscar a alguien que nos lleve, que los cobra muy caro. O sea, para nosotros es caro porque no tenemos mucho medio para pagar. Si no, si tenemos que ir al cano, a veces tenemos que salir a cedido también. Algunos los llevan, otros no. Hay gente buena, otras no. Nosotros no tenemos vehículo, tenemos que bicicleta.
jóvenes hay poco laburo. Porque la gente grande es la que más se dedica. Pero algunos jóvenes hay y también ayudan. Poco trabajo, acá en el campo hay muy poco trabajo. Yo soy Marcelo Ibarra, de acá de La Encrucijada. Y en el movimiento estoy como delegado también. Los jóvenes hoy en el día acá tenemos para el estudio, para estudiar eso, el problema más grande porque tienen que terminar la primaria acá y tienen que irse a otro lado para seguir estudiando la secundaria. Y para irse tienen que ser 30 kilómetros de acá, que tienen que quedarse en el cano para... Porque si no tenés las movilidades para ir y volver todos los días. Creemos que sin tierra no podemos estar hablando de salud, no podemos estar hablando de educación, no podemos estar hablando de producción, digamos. Y como la producción viene de la mano, digamos, porque es un modelo también que nosotros sostenemos, que es el modelo campesino e indígena, que es a través del monte, defender esta producción y defender que hay otra razón también de producir, digamos, sana, digna, que podemos estar todos en esto, digamos, no como la otra producción de ese modelo de soja, digamos, donde te excluye, donde hay más pobreza, donde no tenemos trabajo, donde unos pocos se quedan con la tierra, donde esos pocos matan a los otros contaminando. El modelo que nosotros tenemos, que nosotros venimos aprendiendo hace muchos años, viene de generación en generación, y eso vamos aprendiendo cada vez más cómo defenderlo, digamos. En el próximo bloque abordaremos algunas de las propuestas que los campesinos de La Encrucijada pusieron en marcha para dar respuesta a los principales problemas de la comunidad.